Se escuchó de la gente que se acercaba a usted. Le entregaban documentos, le daban mensajes, le pedían firma de sus libros. Le costó trabajo avanzar. Vimos que fue complicado avanzar, abrirse paso entre la gente. Sí. Los contingentes fueron solidarios. Por ejemplo, el contingente de Michoacán en un momento estuvo repartiendo carnitas. Algunos estados estuvieron regalando, bueno, compartiendo pan con los asistentes. ¿Qué opinión le merece esta solidaridad de los asistentes? Y que nos pudiera compartir también qué mensajes escuchó de las personas. Era tanta gente que fue complicado avanzar. ¿Esperaba esta respuesta? Sí, porque yo estoy constantemente recorriendo los pueblos y esto mismo, pero vamos a decir, en pequeño, es lo que constato en mis giras. Nada más que pues esta fue una manifestación grande y se expresa más todavía esa solidaridad. Entonces, mucho cariño, mucho afecto, llantos, besos, abrazos, bendiciones, deseos de que nos vaya bien y panes y tamales, y querían que yo recibiera un gallo. Ese gallo no es el mismo, pero el gallero sí, estaba pequeñito, en una de las marchas, allá, bueno, en el 2000, y me entregó un gallo. Creo que en la delegación Venustiano Carranza, y fue en la campaña para el 2000 por la jefatura de gobierno. Tiene 22 años y me llevé el gallo y vivíamos en Copilco, en un departamento. Y llegué y ya pues estaban todos dormidos. Y dije, ¿dónde pongo el gallo? Y lo puse en el baño de la sala. Y a las 6 de la mañana empieza el gallo a cantar y todo el mundo se despierta ahí. ¿Qué trajiste? Y pues a ver qué hacíamos con el gallo. Pero él, que era jovencito, pues ya está grande, me llevó otra vez el gallo. Perritos, o sea, de todo. Y la gente muy, muy, muy contenta, muy consciente, muy politizada. De la importancia y del momento histórico que estamos viviendo, y muy respetuosa, ni siquiera consignas en contra de nuestros adversarios, nada, no escuché nada del INE, nada. Es otra cosa, completamente distinta. Y en un segundo tema, solo…